Vaya castañazo, chiquillo. Vamos a quedar a 50. Uy. Bueno, no. No. De manera. Vamos a ir recortando ahí un poquito. Vamos, 50. Vamos. No. Bien, bien. Eso es. Vamos. 49, 49, qué bonito este, qué verdad. Sí, señor. Vamos a ver la repe. Porque esto, cuidado. A ver, ¿por qué tarda en salir por eso, eh? Será de las últimas vueltas. Sería por aquí. Pues podría ser. Puede. Ahí ha sido un nervios castaño. Bueno, pues este sería el. Bueno, sería, bien dicho, lo que sería el circuito de Lliçà de Cartódromo de Cataluña. Y bueno, pues según cuentan por la historia, pues fueron expropiados los terrenos para construir. O sea que ya no existe. Yo competí aquí, corrí aquí, aquí guardaba mi car. Y la verdad, la añoranza hace que hagas estos circuitos, lo hagas personalmente, lo hagas para ti. Y yo me lo he hecho para mí. Dos amigos y mi hijo son los que tienen ese circuito. Y la verdad, el que haya corrido aquí, el que haya pasado por estas instalaciones, multipistas. No sé si son total 15, serían 16, 8 y a la inversa. Y bueno, pues aquí se corrían los campeonatos y la verdad era una dulzura. Corríamos por la noche, bueno, había de todo, de verdad. Y es una pena que ya no esté aquí el Cartódromo de Cataluña. Con lo bien que lo llevaba Ignasi, bueno, y la Montse, los dos.
y la verdad, una pena. Pero bueno, aquí lo tenemos en la casa. Yo lo quería enseñar, no por nada, simplemente porque bueno, pues, como no estaba, lo hice. Y ahora pues puedo disfrutarlo lo que sería aquí en la casa. Y es lo que voy a hacer. Entonces, voy a ir a vos. Y bueno, el tema está en 1.497. Yo no sé si sería capaz de bajar eso. Vamos a ver si se puede tocar algo aquí en el coche. Vamos allá. Las marchas, 155. Vamos a bajarla a 149. Ya estaría bien. La rueda, bueno, 1-1-1-1. Bajaría un punto. No sé si bajar un punto atrás. 10-9. Y bueno, y aquí los neumáticos que lleva, o lleva el de agua, o llevaría el liso y ya está. Combustible, pues bueno, estimado de vuelta son 18,2. En tiempo sería media hora con 4 litros. Bueno, no estaría más. No estaría más. O sea, vamos a bajar un poquito aquí a 4 vueltas y media. Vamos a dar la primera tranquilita y vamos a ver si bajamos tranquilitas las vueltecitas. Por lo menos la primera. Y la otra piñón y a ver si nos llega la gasolina. Luego aquí, a ver. No vamos a poner el inject. Y lo que vamos a hacer es mirar la alineación. Convergencia me parece correcta. Caster y la caída. Bueno. Con lo que he hecho, por probar. Y un poquito de reparto también. Un puntito. Y le bajamos la presión para que no bloquee. Y bueno, vamos a ver cómo se ha quedado este bicho. Vamos a ver. Hay que bajar ese 49. Pero no entiendo por qué marca gasolina. Sí, vale, sí. Cuando marca reserva es porque le quedan 3 o 4 vueltas, que es lo que me marcaba, 4 y media. Y venga, otro ratito aquí más en el Kartódromo de Cataluña. Fase beta, lo estoy reconstruyendo. Tengo que cambiar por unas cuantas cosas. Un momento, vamos a dar la vuelta despacito. A ver si con 4,5. Si se comiera ese 5 en esta vuelta y me quedara para 4, estaría bien. Que lo vamos a hacer despacito. Aunque yo no sé si esta vuelta ya contaba. No es otra cosa. Yo creo que sí, ¿no? A ver, a ver, a ver, y así salgo de dudas. Voy a ir a vos. Bueno, como vemos que el boss también está aquí, la meta está al otro extremo del circuito, o sea, al medio del circuito se supondría que debería empezar a contar la vuelta en el momento que cruza la meta. Vamos a ver si es verdad. Vamos, oh, medio circuito hecho. Bueno, 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 bueno. Este bicho anda mucho. Bueno, pues sí, se entiende que si se empezara a contar la vuelta aquí, pues ese
2.5 que tenemos de más de esas cuatro vueltas y podríamos dar cuatro. Vamos a ver. No, no, no. Uy, 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 uy. Uah, se me fue para allá. Uah. Por un pedín. Oh, oh, ¿cómo me haces eso? ¿Cómo me haces eso? Madre mía. Uy, me están tirando tierra. Pues nada, a ver. Voy a volver a salir y ya está, porque hasta la IA se pone un poco tonta. Pianaco ahí. Vamos, bicho. Otro que fuera. Qué pena que hayan quitado ese circuito, ¿no? Ay. Qué bien nos lo pasamos. Vamos ahí. Uy, tío. No, 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 no. No creo que se haya roto, ¿no? Y no bajo el 49,7. Que vaya tela, vaya tela. ¿Qué dice, Gary? Mira aquí, dañoranza. Este es donde yo competía, en el circuito que yo competía y mira. Teníamos los dominguitos aquí, más a gusto, y mira, pues en la casa, más cómodo, sin pasar frío y sin gastar. Y es una pena porque ya la han quitado. Yo no sé si, a ver, siendo tú de aquí, no sé si habrás estado algún día aquí, en este circuito. Pero está que no vea. Y probando este car, porque tengo los otros car, los de los franceses. Y luego tengo aquí el Legion Car este, que lo he empezado a probar, que de marcha, oye, y... Cuidado. Uah, aquí pellizcando a ver todo lo que se pueda. Vamos, bicho. Oh,
Bueno, vamos a ver si puedo bajar ese 49. Clash, clash. Ahí está. No. Siempre quiero perfilar ahí. Siempre me cuelo. Vamos, vamos. Uf. Cuidado. Aparta, 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 aparta. Aparta. Qué va. Y encima comida de piano. Qué va, qué va. Imposible, imposible. Qué va. Y ahora menos. Bueno, vamos a ir sin tráfico. Que va, que me como el neumático. Cómo arrea esta mierda, tío. Venga, vamos a dar una de esas de cartucho. Vamos allá. Vamos, pellizca ahí. No. No, no freno. No freno. Pues todo lo tengo claro. Si quiero rascar ya algo y tirarme ahí, tengo que ir a darle caña a los frenos. Si no, ir a bose. Le baja un poquito la fuerza de frenado. Me vamos a ver con esa tolerancia, a ver qué pasa. Cuidado. Bueno. Quita. ¡Hala! 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 ¡Qué bastante! Vaya show. ¿Tú te crees que es normal este hombre? A que les pongo nieve, a que flipen. Mira, ya tienen un cono por ahí tirado. Es que. Vaya ya esta, colega. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Qué feo. El car, ¿no? Sí, tengo otro, pero lo he probado porque tiene, no tiene mala física. Me ha gustado. A ver, me gusta más que el otro en el sentido del cambio de marcha. Pero luego el otro tiene algo que es más moderno, el volante más moderno, con el otro micro. Pero estas, las físicas que tienen, son muy buenas. Va, no voy a hacer nada. Vale, ahora parece que no clava.
No, 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 no. Sí, sí, sí. No, sí. He ganado. Has caído. Bloqueas tanto, ¿no? ¡Oh! Pues listo, Evaristo. Que era un listo. Madre mía. El carnaval del accidente. Pues entonces este se lleva la barba. Mira, me voy a colar por aquí, que donde están los alquileres. Ya no están arriba preparando los bocadillos, ¿has visto la chimenea? Ahí es donde echamos los bocatas por la mañana, ahí. Bocata de lomo con queso calentito, venga, pum, Coca-Cola, venga, súbete acá. Perdón. Bueno, pues lo tengo claro. Tengo claro que tengo que bajar ese 49.7. No sé, ya. A ver, subí aquí a la tele. A ver. No sé de dónde me estaré viendo. De qué tele. Yo miro la cámara. Ahora vais a ver. Vaya a ser. ¡Hala! 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 Me ha dado por detrás. Por quedarme ahí, que soy un listo. ¡Hala, tío! ¡Hala! No fumes más. Vale, vale. Voy a tirar por ahí, lo voy a hacer. Ya a muerte. Venga, vamos a bajar. 857. Abre la línea. Ven aquí. Que no me mola el calculador. Ole, ole, ole. Un poquito, cuidado, un poquito. Venga, preparate. Perfilando. No, no, no. Oh. Vamos, vamos, vamos. Quita 111. Lo llamo al 88. 88. No. Oh, gole. Muy bien esa. Muy bien esa. Vete de atrás. Mira. A la mierda. Uy. ¿Qué va? ¿Cómo puede ser que no lo bajo? Quiero asegurarla mucho y no. Gimnasio, ¿quién quiere un gimnasio? Te mete aquí y pierdes 30 kilos. En un par de horas.
Vamos, 49. ¡Toma! 49 euros. ¡Qué bueno! ¡Yes! ¡Yes, yes! Esto es. Vamos, yo voy a verla. Lo que tengo yo aquí, mi cámara espía. En el tambor. ¡Ey! ¿Dónde va? El helicóptero. Hay un sitio guapo que se vea casi todo. Mira aquí. Aquí. Aquí se ve bien. Ahora sí. Qué pena, la verdad, qué pena que ya no esté el cartódromo de Cataluña. Aquí en Lliçà. Qué pena. La verdad que la última vez que pasé no me lo creía, me lo dijeron. Y tuve que pasar por aquí, me dio por ahí también. Y digo, qué tristeza. Qué triste. Con lo bien que lo pasábamos. Esas cosas no se tienen que perder nunca. Los amigos que conocí aquí, pilotos que conocí aquí, de todo. Es que si algo tiene este circuito es la puta añoranza. Invierno, verano, otoño, primavera, da igual. Conozco todos los olores de esa pista, en cualquier estación. Madre mía. Pero de punta. Yes. Yes, de yes. A ver qué le pasa a la gente por el móvil también, que vaya a vuelto los lados. A ver qué me dicen los mensajes aquí estos. Bueno, vamos a dar otro par de vueltecitas más, que menos, que menos, que menos. Y bueno, ya que estamos aquí, también probar una cosa que era sobre la configuración del Pure, esta nueva, que había salido con esto y con algo más que había por ahí. Ahora no recuerdo, y esto se veía de vicio. Creo que lo tengo por aquí a la derecha. Abajo. Esto, ¿cómo que no va? Porque está en replay. Ah, por eso no iba. Vale. O sea que en replay no se puede, tiene que ser en directo. A ver, porque a ver dónde está la gracia. Continuar, le doy a escape y a voces. Le doy a conducir. Y ahora sí que me debería cambiar. Ahora sí que se verá con este bicho que le hemos descargado, el pure, la versión 2.3. Una virguería. Si lo sabes ajustar bien,
El aseto no parece aseto. Entonces vamos a ver qué tiene por aquí. Va muy bien compaginado con este también. Le vamos a dar aquí que hay varias luces. Ahí se le da una luminosidad muy rara. Y es que esto también hay que reconocer que hay que saber tocarlo. No. Mira, uy, 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 uy. Aquí no, esto no se puede tocar. Esto no se puede tocar. Mira, un poquito de claridad por aquí. Bueno, está claro que cada botón de lo que hay aquí hace su función y cada función viene ajustándola, oye. Se consigue una nitidez. A ver, por ejemplo, si yo quiero salir ahora, ¿cómo se vería? Un poco azul, ¿no? A ver, un poco azul. Oye, un poco azul, pero se ve bien. A ver si lo. Y si ponemos lo de. A ver, espera. Ponemos así. Y ahora le cambiamos la hora. Que sería lo suyo, cambiar la hora. Bueno, ojo, que está nevando. Ojo, ojo que se está poniendo a nevar. Uf. No, que te descuidas mucho. Hola, hola, mira qué color está cogiendo ahora. Hola, no veas, ¿no? Claro, esto porque si te pasas con el verde. Ahí está. Esto hay que tener también un cuidado a la hora también de configurarlo, no es ya está. Parece ya que no es tan fácil. Ahí tiene colores lila y seguramente de todo esto que he tocado, porque esto es azul. Madre mía, ya la he montado. Menos mal, me parece que tenía una yo aquí. Sí, pero esta es más. Ay, Oye, que aquí hay más cosas aquí abajo. Reflexiones. A ver, ski clock Nick no hace nada. Su colega tampoco. Bueno, está la cosa mal, ¿eh? ¿Y esto qué hace? Anda, mira, le da allí como azul, ¿no? Sí, le da como luz. Luz. Y así sería por la noche. Casi. Ojo, que esto de hoy, luego me voy a entretener yo aquí. Para que todo esto. Vale. Mira, casi anochecido. Hostia mía, me gusta. Pero es que son las 8. Así son las 9 de la noche. Las 9, las 10, las 11, las 12. Las dos, ahí ya está anocheciendo y ahí empezaría a anochecer. Claro, entonces buscar qué es lo que contamina los azules con ese brillo, que será una reflexión o algo. Bah, me metí donde no tenía que meterme. Buah, wow, esto es una locura. Va, no lo viene a grabar. Buah, wow, qué bonito ahora lo de. Lo del sol y la luna, ¿eh? A ver, se ve lila. Bueno, pues esto configurándolo. Esto seguro que hay por ahí algo para.
porque si no van a servir farolas, que qué pasa, el lila. Mucho reflection. Y ponía reflection por aquí, ¿no? Aquí abajo me parece, ¿no? A ver, el CSP no lo he tocado, de aquí. Pero los reflejos de qué, del lila qué. ¿Y cómo se quita el lila? Dándole más claridad, no. Buah, qué locura, tío. Porque sale el lila por la hora, por la noche, la farola, seguro. Qué bajote, ¿no? A ver. Si es que hay que saber tocar. ¿Para qué toca? Ahí sale muy lila. Pero es como si le diera una luz. Una luz de la noche, claro. Entonces pueden ser las farolas. Que se me coló alguna de esas lilas. Fijo, fijo, fijo. El sitio nacional. Fijo, a ver, le voy a dar F7, voy a subir arriba la farola y me jugarían que esto está alumbrado. Esto tengo que quitarlo yo y por eso da el rosa. Esos tonos rosas lo están dando las farolas. Madre mía. Madre mía. Bueno, pues nada. Tendré que... Pues, aunque yo lo ponga aquí, el rosa sale. Y el rosa sale porque... Este... Lo está viendo muy oscuro. ¿Qué? ¿Esto qué es? Ahora vienen los zombies. Los zombies montados en cama. Hola, mira aquí. Hola, ahora sí que se ve bien. Ahora me gusta, ¿ves? Esta noche me gusta. Mañana no te toca esta noche. Y esto lo vamos a poner aquí. ¡Hola! Nevando, chiquillo. Claro, esto lo programas con el planner y el gris que empieza a perder la pista es increíble, baja a cero, claro, ¿no? Agua pato. A ver. Sí. ¿Y está nevando? Pues no me acuerdo yo de haber nevado, o sí, de haber nevado este circuito, ¿sí? Un año que nevó.
Sí. Pues allá está nevando, ¿qué más? ¿Y qué más? Señores de Racing, bueno, señores de Racing, yo no pedí ni el agua, vaya buena nieve. Así se van a humedecer los circuitos, pero lo de los cables. Uf. Pues nada, habrá que subirlo al server. Y dejarlo abierto 24 horas. No. No. No, no que va. Bueno, pues me parece que lo vamos a tener que dejar antes de que me resfríe. Y nada, por lo que decía, y Racing lleva no sé cuánto metiéndonos la lluvia y aquí llega, hace pum pum, toca tres cosas y nieva. Y no hay lagazo, no consume, no necesitamos un ordenador de la NASA. Y bueno, la verdad no tiene lógica la nieve. Bueno, sí, yo tengo circuitos de nieve que ahí sí que se lo puede implantar, oye, y un pluma, no está mal, no está mal y nada más. Pero el agua, señores de Racing. Si pongo yo el agua aquí, sale una ría por ahí y se hace hasta unos charcos que alucina. Se hacen cataratas. Si pongo yo el agua aquí. Pero no. Vamos a poner la nieve. Uy, digo, mira, Gary Monreal. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¿Y por qué no? ¿Y por qué no se ve? ¿Se ve? ¿Se ve esto, no? Ahí tenemos a Gary Monreal. Con el número 22. A ver que me vean. Otra vez mensajes, colega. Déjame hablar de la vida del señor. Bueno, bueno, bueno.
Bueno. Pues no se ve nada mal por la noche y todo. Yo diría que... Uf, a ver si ahora la nieve me peta el ordenador. Digo yo, no sé. A la novedad, ¿eh? Qué estrellita. Hay que mejorarlo. Sí, no pasa nada. Y si no, pues verlo, mirarlo de lejos. Y ya está. La verdad que si te acercas mucho, mucho, mucho a lo que sería el copo de nieve, pues deja un poquito de desear, pero bueno, que es así, un copo de nieve, una estrellita de hielo que va cayendo ahí muy, muy. Y la verdad, le queda bastante bien. Solo falta que cuaje, y si cuaja ya, madre mía, hacer aquí muñeco de nieve. Vale, vale. Bueno, pues nada, como tengo que salir, de aquí un rato volveré y hasta aquí puedo ver, os puedo enseñar. Hola, desde arriba con nevando, qué bonito, qué bonito. Que este sería, pues, ese cielo estrellado, esos copos de nieve. Es una pasada. Y la dejo caer otra vez. Señor Di Racing, mira la nieve. ¿Queréis nieve? ¡Mira la nieve! ¡Tengo nieve! Cuando veáis mi muñeco de nieve ahí donde está el helicóptero, lo vaya a ver. Bueno, lo dicho, pues nada, circuito hecho con añoranza, circuito donde pasé mis grandes momentos. Y bueno, lo tengo casi, casi, casi terminado. Casi, luego empezaré a quitar las alpacas azules esas que hay ahí, la colcha, esa. Para empezar a abrir las variantes que tiene este circuito y cambiando los tramos, al reverse, etcétera, etcétera. Y la verdad, ve que... Que es un circuito que bueno, que se le puede ir echando tiempo, cada día mejorándolo un poquito más, porque de eso se trata. El circuito lo han quitado para hacer una fábrica. Es increíble, pero bueno, aquí manda el dinero. Pero los que estuvimos aquí, lo que vivimos aquí, lo que pasamos aquí, los amigos que conocimos aquí, no los quita nadie, ¿sabes? Y yo me quedo con eso y con que sé que puedo correrlo en mi casa. Y bueno, y hay algunas noticias por ahí que ya caerán sobre este circuito, sobre una cosa. Y también muy chula. Me la han propuesto y si resulta va a ser una cosa bastante guapa. Ya que detrás de todo esto, pues está el... Pues, la gente que estuvo aquí y que cuando se han enterado que bueno que existía el circuito donde tanta hora han pasado y tanta historia han tenido y de todo que había, pues también lo puedan utilizar en su casa. Y bueno, y ahí empieza ya la historia, veremos a ver cómo acaba. De momento por ahí hay buenos pasos, hay buenas intenciones, por eso hay que seguir curtiendo al máximo, al 100% lo que sería este circuito para el bueno, para el fin que tiene ahora. Y uf, y sobre todo sé que lo van a correr gente que estuvo aquí y eso me mola, ¿vale? Bueno, lo dicho, gente, que me pegaría aquí, vamos, pues, todo el día, pero ya sabéis cómo son las mujeres. Vámonos a tomar algo. Chiquilla, vete tú. O sea que luego un poquito más. Que se agradece que estéis ahí. Aunque seáis tres, me da igual, como si soy uno. Gracias. Luego nos vemos. Hasta luego.